Menos de una hora habrían trabajado los antisociales que esta madrugada ingresaron al conocido local de Peyuco Big Box, no para efectuar un robo a este negocio, sino que más bien que para llevarse cerca de 40 millones de pesos desde este cajero automático, en una operación que según los expertos fue perfectamente planificada. Porque según los primeros antecedentes, el hecho se habría producido entre la medianoche y las 6 de la mañana, hora que los involucrados pudieron sustraer el dinero con la conocida técnica del oxicorte, lo que habría demorado solo un par de minutos para retirar el dinero que recién el viernes pasado había sido depositado por el banco al que pertenece este cajero. Bueno, que el hecho se había producido entre las 0 horas y las 6 de la mañana del día de hoy. Individuos conocidos utilizando la técnica del oxicorte. Previamente ingresaron fracturando los candados de seguridad, levantando la persiana de acero que cuenta el local Big Box del sector de Peyuco. Posteriormente llegan al sector de... al lugar donde se encuentra el cajero automático del Banco Santander, y precisamente con el oxicorte proceden a cortar un borde de la puerta y desde el interior sustraen unas bandejas con la cantidad de aproximadamente 40 millones de pesos. Al parecer forzaron la reja principal para luego tapar las cámaras que se encuentran en el local, lo extraño que ninguna de las dos alarmas que existen habrían funcionado al momento del robo, lo que también está siendo investigado por la PDI ante la petición del fiscal a cargo de las diligencias. Nosotros hicimos una revisión y no nos hemos visto afectados dentro del local con cosas que tenga que ver de propiedad de mi papá, que es el dueño. Sí nos vimos afectados, como te explicaba, el tema de las puertas que rompieron y forzaron las rejas. Y eso vamos a tener que arreglarlo para que pueda seguir funcionando el local. Ahora, una de las principales pistas son las escasas imágenes que quedaron registradas en las cámaras, las que también están siendo investigadas, tratando así de establecer la identificación de los sujetos.